Sé cómo se siente, señor. Tómese tiempo y cuente. Llevaba esa hacha totalmente ensangrentada. La llevaba mi cuñado. Tenía sangre en las manos, en la camisa. No puedo hablar de eso, agente. Sé que es duro, señora, pero tengo que saber los hechos. Iba tambaleándose por el pasillo. Él dijo: lo he hecho. Por favor, llame a la policía. El capitán, el teniente Davis acaba de ir. ¿Qué quiere el teniente, agente? No soy policía. Pero usted dijo... Solo dije que quería hacerle unas preguntas. Soy del Daily Express. Y me ha hecho pasar por esto. Usted es un indecente. Usted no es humano. Lo siento, pero es mi trabajo, señora. Hola, teniente. Oiga, esto tiene pinta de homicidio. Hola, teniente. Prepárese para oír esto. Un asunto sucio. Siga por ese camino, McClary. Y le juro que aunque sea la última cosa que haga, le arrestaré. Está avisado. Oiga, aquí KL75263. Póngame con plaza 5077. ¿Sabes? La señora no era demasiado fea. Lástima que le hayan partido la cabeza. Me ha estropeado unas cuantas buenas fotos. Mark, ¿te has puesto los guantes para esa reunión? No, iré con las manos descubiertas. Es que tenemos otro crimen sangriento, con hacha, en una casa de pisos de la zona este. Tengo una entrevista en exclusiva con una testigo. ¿Hay fotografías? Sí, Biddle pudo hacer dos fotos. El cadáver de una mujer, un asunto feo, y un primer plano de su hermana histérica. Ya tenemos el pie de foto. Lo vi con el hacha ensangrentada. Bien, eso vende. Lleva el artículo a composición para la última edición. Espera, ¿qué quiere? El señor Madison ha vuelto a llamar desde la sala de reuniones. ¿Lo has oído? Se están cociendo en su propio jugo. Que nos chamusquen. Me gusta este trabajo. Hasta ahora no te ha ido nada mal conmigo. Si nos vamos de aquí, será para estar mejor. Ya te veré cuando llegue. Puesto que soy una de las mayores accionistas de esta empresa, me gustaría saber por qué el New York Express, que en su día fue un periódico digno y respetado, se ha convertido en una publicación barata y depravada. ¿Por qué han autorizado al director a convertir un periódico decente en este tablero repugnante destinado a complacer las pasiones de los más imbéciles? Le exijo una explicación, señor Madison. Señora Rolly, en defensa de Mark Chapman... Señor Madison, me defenderé yo solo, si me lo permite. Como quieras, Mark. Señora Rolly, creo que usted sabe que se me contrató como director ejecutivo con plenos poderes para transformar este periódico. Y por una sencilla razón, solamente había pérdidas. Porque me contrató el señor Madison porque se dio cuenta que había llegado el momento para el Express de superar sus antiguos enfoques negativos. Como esto. Ahora es un periódico positivo. Es un negocio, señoras y caballeros. El negocio de satisfacer el hambre de emociones, de evasión, de noticias. Aquí es donde yo tomé las riendas del periódico. En vez de hablar de Naciones Unidas, una historia de crimen, que es lo que la gente quiere. En vez de citas presidenciales, los asesinatos del hombre gorila. El resultado, 40.000 nuevos lectores. En un año la venta ha aumentado un 110%. Cuando alcancemos los 750.000 ejemplares, tendremos que pagarle una buena suma. No estoy segura de que esto me guste. Pero si le gustaron los beneficios que obtuvo el mes pasado. A mí lo que no me gusta es esto, señor. ¿Qué clase de periodismo es este? Un periódico patrocinando un baile barato y vulgar con el fin de atraer a lo más idiota de la ciudad. La gente que irá esta noche al baile de los corazones solitarios, esos que usted llama estúpidos, compran y leen este periódico. Su lealtad es la que le infla a usted el bolsillo. Y supongo que para usted será un servicio público el hecho de que uno de sus reporteros sea arrestado por ocultar información a la policía. O por otra causa. ¿Cómo se llama? McClary. Las cosas que escribe. Pienso que debería ser despedido.
McCleary es el mejor reportero que he conocido en los últimos 25 años. Antes de despedirle dejaría el Express y me iría a trabajar para quien supiera apreciar un buen profesional. Bueno... Y una cosa más. Mi contrato fue tan solo un apretón de manos entre el señor Madison y yo. Así que si no me van a dar libertad total, me iré después de la última edición de hoy. Y ahora lo siento, pero no puedo quedarme más tiempo. Tengo un periódico que debe salir. ¿Ha terminado su artículo? Lo termino en un minuto, Joy. Señor Palmer. Gracias. ¿Tienes el artículo de McCleary, Bart? Sí, toma. ¿Cómo te ha ido en la sala de torturas? Está bien, dale mucho espacio. McCleary hará otra crónica mañana. ¿Y esto? Fotos para lo de los corazones solitarios. No las quiero. ¿Pero yo? Dile a Peters que no se ocupe más de esto. Lo retrata como si fueran para un sobre de sopa en lugar de buscar un romance. De acuerdo, ¿sí? Pero... Sí, señor Manson. Busca un hacha y cúbrela de sangre. ¿Ah, sí? ¿De quién? Tuya. Y si no encuentras, usa chocolate. ¿Chocolate? No está mal. Y cuando termine, podré preparar un postre. Hasta luego. Insistes en que una mujer con 20 hijos se merece un artículo. Hola, Jenny. Creo que se merece la primera página. Me asusta tu instinto maternal. ¿Dónde me llevas a cenar esta noche? Si a Chapman no le han despedido, te pagaré la cena llorando por la apuesta perdida. Será mejor que te lleves bicarbonato, princesa. Lo vas a necesitar. No vendas la piel del oso sin cazarlo antes. Muy bien, ¿qué ha pasado? ¿Ya eres ex? No son tan idiotas como para despedir a un gato. Enhorabuena, estaba seguro que les convencería. Les dije que tú también te irías, así que entonces tendría problemas. Preferirían echarte a pagarte la gratificación, que es lo que les preocupa de verdad. Voy a darte una parte de esa gratificación. ¿Qué quieres, que me jubile? Pienso hacer un trato con Madison para comprar acciones. Acabaremos siendo los dueños de este periódico. Es la mejor oferta que me han hecho hoy. Te haré otra. Te invito a cenar. Tú eliges dónde. Te propongo algo mejor. Invita a una chica. Perdió una apuesta. Otra vez la gran duquesa, ¿eh? Bueno, creo que hoy lo aguanto. Lo que no sé es si ella podrá. Dile que se prepare. Tenemos que estar en el baile a las 8. No disimules tu satisfacción. Ya veo que sigue en su puesto. ¿No es así? ¿No vas a dar saltos de alegría? Ya lo he intentado todo. Cruzar los dedos, poner velas, rezar. ¿Quién cose tu ropa? Salgamos de aquí. La cara de Chapman ya la tengo demasiado vista. Además, todavía tengo que cubrir su montaje. Por lo menos mirarte a ti durante una hora será un buen cambio. Si vamos a cenar, vámonos ya. ¿Cómo que vámonos? Espera un momento, la apuesta era entre tú y yo. Era una cena. No dijimos para cuánto. Steve, eres un tramposo. Y tú una buena perdedora. Recuérdame que algún día te hable de chicas. Se trata de conseguir que una pareja de desgraciados anuncie su matrimonio. Si a las 9 tenemos a una pareja, a las 12 podemos tener una docena de artículos llenos de felicidad matrimonial. McCleary, el cupido de Brooklyn. McCleary, el hombre exclusivo. Hola, Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? Bien, Mac. Tienes buen aspecto, McCleary. Ah, gracias. ¿Qué es eso? ¿Haces de negro para Allison, Charlie? Me está ayudando a encontrar documentación para esa serie de monumentos históricos. No podías escoger a nadie mejor. ¿Recuerdas los viejos tiempos, Mark? Como cuando corté los hilos del teléfono en el juicio Limber. ¿Tu exclusivo? Casi me cuesta leer. Te gané a ti, al telégrafo, a todo el mundo. Eso fue el año que ganaste el premio Pulitzer. Sí. Oye, Mark, a propósito de lo que he hecho para Julie. Mark, creo que estoy en condiciones de trabajar. Estupendo. Me alegro de oírlo, Charlie. ¿Qué dices, Mark? ¿Me darás trabajo? ¿Por qué no? Gracias. Oh, Charlie, estoy orgullosa de ti. Pero es preciso hacer unas cuantas gestiones y no podré hacer nada ahora mismo. Tenemos prisa. Te llamo. Claro, Mark, conozco el oficio, siempre corriendo. ¿Tomamos café mañana? Sí. En Skim. Allí estaré, Johnny.
yo que creía que era un... ¿Cuánto le pagó? $10, se los ha ganado. ¿$10? Eso da para mucho whisky. Antes de medianoche estará borracho, pero... Espera un momento. Es un alcohólico, no le debes dar más de $1 de una vez. Lo puedes matar. $10 puede bañarse whisky. Sí, pero cuando trabaje todo cambiará para él, supongo. ¿Trabajar? No quiero ni verle mi despacho. Subid al coche. ¿A dónde vas? No voy a dejar que se haga ilusiones. ¿Le vas a hacer daño? ¿Que yo qué? ¿Y tú qué has hecho? Darle una esperanza, un sueño. Ellos viven de eso. Así es feliz, déjalo. ¿Feliz? Feliz como los corazones solitarios, esperando el amor que le habíais prometido. El único amor de Charlie es la botella. Subid. Que no descanse tu cámara y no te aproveches de los fondos fotográficos. Pero ya debo haber hecho unas 100 fotos, señor Chapman. Tengo el brazo hecho polvo. Esto es el principio. Quiero fotos de gente de todos los estados. Rápido. ¿Cómo estás, Vanessa? Con un gran esfuerzo intento no ponerme a gritar. Durante la cena estabas muy simpática. ¿Por qué no te relajas un poco? Estás más bonita sin tus plumas. Por favor, Steve, no estoy parada. ¿Te apetece bailar? ¿Crees que bailar me relajaría? Creo que tengo una idea. Coge a uno de esos corazones solitarios y dile que también eres del club. Que te cuente su vida y ya tienes tu artículo para mañana. Mark Chapman Jr. Eso vende, ¿te has olvidado? Buena caza, Cupido. No abandones a tu jefe. Al menos resérvame un baile, princesa. Regalos de boda. Gran premio, cama con televisor incorporado. Cada vez que enfoco el objetivo sobre alguno de esos zombies, recuerdo cuando cubría el concurso de Miss América. Un poco más y me salen las lágrimas. McClary, eficacia probada. Son las 9 y ya tenemos la primera pareja, Mary y yo. Se han conocido en el stand de gastronomía de Arkansas. Todo un flechazo, ¿no es cierto? Bueno, sí, soy de Texas, pero me gusta la cocina de Arkansas. La ama, ¿verdad? Sí, claro, supongo. Mary, ¿usted lo quiere? Sí. Están locos el uno por el otro. Fantástico. Edwards, ya tenemos una pareja. Están listos para el ramo de azahar. Encantado y muchas felicidades. Guárdate las energías para trabajar. Sube y anuncia. Sí, señor Chapman. Por favor, señores, acompáñenme. No se olvidará de la cama con televisor incorporado. Se pasará la luna de miel contemplándolo. Buen trabajo, Steve. Sigue buscando. Mandaré un fotógrafo al escenario. ¿Ya tienes tema para tu artículo? Ni lo tengo ni me interesa. Sobornar a unos pobres ignorantes para que se casen en público es un truco cruel y repugnante. Este espectáculo es ridículo y no quiero tener nada que ver. Señorita Addison, le quedan 6 meses de contrato. A mí me contrató el señor Madison antes que a usted en el Express. Si no le gusta cómo dirijo, le propongo algo que nos satisfará a los dos. Vacaciones pagadas durante 6 meses. Gracias, señor Chapman, pero me quedo. Lo que escribo me gusta. Y hay gente a quien le gusta. Pero esa clase de gente cada vez compra menos el Express. Buenas noches. Y ahora quietecita. Atención, amigos y amigas del Club de los Corazones Solitarios. Tengo que daros una maravillosa noticia. Una prueba de que este club magnífico es más que un nombre. Pero antes, conozcamos al hombre que ha creado este fantástico club. El señor Mark Chapman, director del New York Express. Luces, por favor, allí está. Y ahora, la buena noticia. Os presento a Mary y Joe. Dos personas felices que antes de llegar aquí esta noche no se conocían.
Pues bien, se han conocido y ahora van a casarse. George. ¿Esto? Charlotte. Te he encontrado. Estaba segura de que habías muerto. George Grant ha muerto. Sí, lo he. No podemos hablar aquí. Podemos hablar en casa, George. Tenemos mucho que hablar. Sal y espérame en la puerta lateral. Los años te han tratado bien. ¿Cuántos? ¿19? ¿20? Antes llevaba la cuenta. Ve al grano, ya me has encontrado. ¿Qué quieres de mí? ¿Me das uno? Venga, sin preámbulo. ¿Cómo te han llamado en el baile? ¿Mark? Chapman. ¿Cuándo te cambiaste de nombre? ¿Cuándo me abandonaste? ¿Para que no te encontrara? Sabías que estaba tan loca por ti que buscaría, buscaría y buscaría. ¿Verdad, yo? Venga, Charlotte, al grano. Aún tienes prisa, ¿eh? Eso es lo que mejor recuerdo de ti. El hombre que siempre corría y nunca andaba. Loco por llegar el primero a todas partes. ¿Y has llegado a algún sitio, Ello? ¿Quieres dinero? Toma esto de momento. ¿Dinero? ¿Un soborno, yo? ¿Cuánto? ¿Cuánto por cada año? ¿Cuánto por el corazón roto? La angustia y el miedo. Oh, Charlotte, cállate ya. Esto podría ser para pagar al médico. Entonces tenía 20 años menos y me tomaba las cosas en serio. No puedo calcular cuánto. Me aburres, como siempre lo has hecho. La gente siempre te aburre cuando ya no te sirve para nada. ¿Verdad, yo? Solo dejé atrás aburrimiento. Sí, de la misma manera que me dejaste a mí. Mi abogado te arreglará un divorcio discreto con una pensión generosa. Oh, ahora eres un hombre importante, ¿eh? Director del New York Express. Nunca creí que sería la mujer del director de un gran periódico de Nueva York. Y no lo eres. No creas que estás en posición de fuerza. No tienes nada que ganar negándome el divorcio ahora como lo hiciste hace 20 años. Entonces era joven y estaba enamorada. Necesitaba agarrarme a ti. De joven cometí muchos errores y tú fuiste uno de ellos. Me dejé atrapar por un cuerpo atractivo. Agarrarte a mí. Me estrangulabas. Me habría asfixiado contigo. Te devolveré, Conk. Cuando me dejaste fue mi muerte. Cuando salgas de aquí, seré tuya. Todo aquello por lo que has trabajado, luchado, destrozado a tanta gente, todo va a morir. Eres una loca neurótica. Voy a contar tu historia por toda la ciudad. Mark Chapman, el gran director, abandonó a su esposa y ha vivido 20 años bajo una identidad falsa. ¿Qué más ocultas bajo ese nombre falso? Oh, al editor le va a encantar. Y a los otros periódicos te voy a hacer trizas con esta información. Thank you.
tienda de empeños PIB, prestamista. Vuelve con información local. Soy Elkins. Si me necesitas, estoy en Skinners. ¿Qué dices? ¿Que si estoy desayunando? Sí, estoy desayunando. Sí, Julie. Después del afortunado e histórico encuentro con Mark de ayer, he tenido dificultades para abandonarme en los brazos de Morfeo. ¿Eso explica esos ojos tan enrojecidos? Bueno, también bebí con los muchachos de abajo. Una especie de celebración, de despedida. Deberías haberlo hecho hace tiempo. Un hombre que se ganó un sitio en la galería de honor del Skinners es demasiado grande para acabar muriendo en la calle, ¿no crees? No, no lamento nada, Julie. Mi alianza temporal con los vecinos de los barrios bajos me ha dado una visión más profunda sobre muchos aspectos de la naturaleza humana. Además, está demostrado que cuando el organismo ha recibido estimulantes de manera continuada, una brusca introducción podría tener un efecto negativo. Evidentemente. Pero lo estoy dejando. Cuando Mark me llame, me convertiré en un firme defensor del agua mineral. Charlie, no te fíes demasiado de Mark Chapman. Él nunca me abandonará. En cuanto le he pedido trabajo, ¿qué ha pasado? Me ha ofrecido uno, ¿no es cierto? Señor Corazón Solitario. Gentileza del Espresso Smirten. Ya veo que me lees. Tú, no te alejes de la razón. ¡He leído tu artículo! Yo también. El hacha asesina a los corazones solitarios. ¿Intentas demostrar que eres versátil? ¿Y vosotros para qué lo leéis? Para enteraros de lo que sucede a vuestro alrededor. Buenos días, pareja. ¿Cómo estamos? Mal, por lo menos yo. ¿Irradiando felicidad, princesa? Baile de los corazones solitarios. El periodismo ha cambiado mucho desde mi época. ¿Qué te pasó anoche? Me dejaste plantado. No me digas que me has echado de medio. Necesitaba tu protección. Algunas de nuestras suscriptoras hicieron un lío y me ofrecieron congeladores y aspiradoras. ¿Y por qué lo rechazaste? ¿Y tú qué sabes? Amplia cobertura de amores no correspondidos. Es un periódico de amores y desamores, hasta en el crucigrama, excepto la sección de Allison. ¿No te interesa el amor, Julie? No el que nace por el regalo de una estufa de gas o de un televisor. Respecto a lo de los corazones solitarios... ¿Eh? ¡La radio! ¿Julie? Hola, bien. Hola, Charlie. La policía ha encontrado una mujer muerta en la tercera avenida. ¿Te interesa? Por lo menos será un cambio. Me estoy quedando helado por el trato de la señorita de mi izquierda. Después de los espantapájaros de anoche, no iría mal un cambio de aires. Aunque muerta, esta mujer debe tener más clase, seguro. Venga, vámonos. Gracias por el café. Otro espantapájaros. No tenemos suerte, muchacho. Las mujeres causan problemas incluso después de muertas. Sí, está todo lleno de agua, por todas partes. Quizá quería una habitación con piscina. ¿Qué está haciendo aquí, teniente?
Solo quería comprobar si podía llegar al lugar de los hechos antes que la prensa. ¿Asesinada? Tenemos a un hombre nuevo en este distrito con tanta imaginación como usted. Ha visto un agujero en la cabeza de la mujer y pensó que le habían disparado. ¿Y usted qué piensa, teniente? ¿Que se lo debe haber hecho ella misma? Sí, listillo, eso mismo. Exactamente eso. Resbaló en la bañera y se partió la crisma contra el trigo. ¿Cómo se llamaba, Sherlock? La patrona dice que Jane Jones. ¿Se lo cree? Sí, me lo creo. Acabo de salir del parvulario. Jane Jones, alias Jane Doe. Es usted extraordinario. Oye, pesado, si sigues revoloteando como una mariposa, te meto en la bañera con el fiambre. Teniente, por favor. Creo que se equivoca. Ha sido asesinada. Está claro como el agua. Asesinada por dinero. Por lo menos se gastaba en ropa $7 u $8 al año. Oye, ¿por qué no te vas a casa, McClary? Aquí no hay nada de interés para un gran periodista como tú. Escúchame bien. Ocúpate de tus asuntos o te arrestaré por obstrucción, sospecha y vagabundeo. Claro, pensaba que podría haber algo que nos ayudara a identificarla. No hay maleta. Muchachos, ¿ya está? Vale, Steve, ya tengo lo que necesito. Gracias, Dave. Oh, otra vez vosotros. ¿Cómo lo hacéis? ¿Lo sabéis incluso antes de que lo comunique la policía o qué? A ver si cuidáis los modales. Hay una señora en la bañera. ¿Por qué no llamáis antes de entrar? Paso, por favor. ¿Por qué has cogido eso? ¿Te es familiar? Lo he estado viendo toda la noche. Claro. Son las medallas de corazones solitarios. Sí. ¿Cuántas fotos hicisteis entre todos en el baile? 300 o 400, no lo sé. ¿Por qué no las llevas al laboratorio y las comparas con las otras? A ver si la vemos en el baile. Claro, señor. Solo es cuestión de una semana. Sí, pero lo quiero en una hora. Nos vemos. ¿Y tú a dónde vas? Al depósito de cadáveres. Si la encuentras, llámame. ¿Me llevas al depósito, Pete? ¿Hola? ¿Nelly? ¿Hay alguien en casa? Hola, Stevie. ¿Cómo estás, preciosa? Muy bien. Ven y dame un beso. ¿Qué tal el trabajo en el depósito, Nelly? Muerto. Esto está muerto. Me alegro tanto de verte. Yo de verte a ti. Hacía mucho tiempo. Pero hoy vengo a pedirte un consejo de mujer con experiencia. Con mi edad ya lo puedes decir. Suelta. Oye, Nelly, si solo tuvieras un vestido bonito, te abrocharas algo con un imperdible y tuvieras prisa, ¿abrirías el imperdible o arrancarías el broche de golpe? Estás de broma. Lo digo en serio. Aunque tuviera 10 vestidos y la casa quemándose, desabrocharía el imperdible, como cualquier mujer. Eso me imaginaba, solo quería que me lo confirmaras. Te quiero, Nelly, te quiero. ¿Pero a dónde vas? Tengo que ver al doctor. Oh. Vas a tener mucho trabajo. Oh. ¿Recibió las entradas que le mandé? Steve, sí, buena pelea. Le dieron una buena paliza a Lavely, ¿no? Tenía tanta sangre en mis gafas que no pude ver el golpe de KO. Mire, doctor. Acaban de traer a una fallecida en accidente. Está en el frigorífico. ¿Sí? Devuélvale el favor a ella, no a mí. Una autopsia. Los accidentes caen fuera de mi ámbito y tú lo sabes. Este año van a haber muchas peleas. Cierto. Y supongo que no querrá verla desde una butaca de la general. ¿Intentas sobornar a un funcionario? Todo recto después del sótano, doctor. Sí. Haz más copias. Creo que tenemos una portada. De acuerdo, ahora me pongo a hacerla. Y cuidado con los dedos, que dejan huellas. Vamos, ábreme la puerta.
No olvides que fumo puro. Steve, ¿para cuándo las quieres? Para antes de mañana. ¿Volverás a sonreírme después de lo de anoche? Va a haber otra celebración. ¿Y qué se celebra? Una gran exclusiva. ¿Nos vemos para cenar? ¿Cena? ¿La celebración será para dos o has invitado a algún amigo tú? Solo es tú y yo. Entonces volveré a sonreír. Oye, ¿de qué son esas fotos? De violencia. Una mujer ensangrentada. Joey, ábreme la puerta, por favor. Voy. Hacía tiempo que buscaba algo así. Para las parejas. ¿Alguna historia de las parejas que se formaron anoche? La de una mujer que fue al baile de los corazones, pero no encontró marido. Encontró la muerte. ¿Sabes quién es? Jane Doe, pero no es su verdadero nombre. La policía cree que fue un accidente, que se golpeó en la bañera. ¿Y tú tienes una versión? He visto los resultados de la autopsia. Murió entre las 9 y las 12 de la noche, pero antes le pegaron una paliza. Una buena historia. ¿Te has enterado de algo más? Sí, el asesino era de mediana edad, piel clara y pelo castaño. Podríamos hacer su retrato robot. ¿Y estás seguro de que fue al baile de anoche? Sí, encontré algo enganchado a su vestido. Tenía esta medalla. La reconocí enseguida. Y bien, esa es la historia. El corazón solitario del baile. ¿Qué dices? ¿Eso vende o no vende? Bax, Julie, Jordan, venid a mi despacho. ¿No se conoce su nombre? Bueno, se llama Jane Jones, pero se hacía llamar Jane Doe. Quiero que trabajéis en una exclusiva que hemos conseguido. Pones al correo. La llamaremos Corazón Solitario. Se encontraba sola en la ciudad, sin amigos. Fue a la fiesta y tal vez encontró a alguien al que no debía ver. Suponemos que se fue pronto. Y poco antes de las 12, un hombre de pelo castaño, mediana edad y de tez blanca, le dio una paliza de muerte en su habitación. Un buen trabajo de investigación. Nuestro asesino es frío, como el hielo. La arrastró hacia el baño, la desnudó y colocó el cuerpo en la bañera. No, primero la puso de pie, después la soltó, entonces se golpeó la cabeza. Un crimen casi perfecto, un vulgar accidente. Un trabajo con imaginación, hecho a conciencia. Le quita la ropa, las medias, lo lava todo, limpia sus huellas. Se deshace de todo aquello que la pueda identificar. Después le quita un anillo, probablemente una alianza. ¿Cómo lo sabes? Por el círculo blanco en el dedo. O'Hanlon lo vio en el depósito. Vale, sigue. Mete en una maleta los objetos personales que puedan identificarla y desaparece. ¿Cómo sabes que tiene una maleta? Todas las mujeres la tienen, pero en la habitación no había ninguna. Esto hará subir las ventas. Podemos tenerlo para la edición de las 5 en exclusiva. Steve hará el relato. Jordan, la foto de la mujer en el baile y luego cadáver a 3 columnas. Addison, una historia triste. Corazón solitario no volverá a estar sola. Buen trabajo, Steve. Sí que lo es, pero vamos a superarlo. ¿Cómo? Enterrándola. ¿Enterrándola? Mi mejor historia no le parece suficiente. A las 5, Corazón Solitario estará vendiendo periódicos en cada esquina de Manhattan. Y ahora en marcha. Solitario asesinada. Thank you.
luego, Pete. Os he enseñado todas las de la tienda, chico. ¡Mark! ¡Mark, viejo amigo! Hola, Chuck. Dime, ¿qué desagradable obligación te trae por este vecindario, amigo Mark? Solo estoy echando un vistazo. Ahora siempre estoy detrás de una mesa. No me digas que trabajas en el asesinato de la corazón solitario esa, ¿eh, Mark? Tengo un equipo que lo hace por ti. No puedes engañar a un viejo periodista como yo. Aún sigues nuestra vieja fórmula. Buscar en las casas de empeño, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No quieres saludar a esos polis, eh? Te he dicho que no estoy aquí por trabajo. No te hagas el listo. Quiero demostrarte que Charlie Barnes aún conserva el toque genial cuando se trata de seguir una pista. Ya me lo contarás cuando vuelvas a trabajar para... Tiene miedo de que me emborrache y de que lo cuente todo. He dejado de beber, Mark. Fantástico, te llamaré. Déjame trabajar contigo en esto. Conozco este distrito de arriba abajo. Mira, Pete, el del Monte de Piedad, es un gran amigo mío. Sí, podría sí. trabajar para mí. Hola, Charlie. Vete. Toma, Charlie, un adelanto. No quiero una limosna, Mark. Quiero trabajar. Ya me lo devolverás, te llamaré, Charlie. Mark, déjame ayudarte. Guárdalas, Pete. Volveremos a final de mes a echarles otro vistazo. Estos chicos deberían llevar gafas. Mucho mirar, pero de comprar nada. Dame esto, Pete. Hey, sacas algo en lugar de empeñarlo para variar, Charlie. Sí, admito la novedad de la ocasión. Un momento, esto no lo empeñaste tú. Es un favor que me ha pedido un amigo. Esos policías. El día que me compren algo, yo... No, no puede ser. Antes me habré muerto. ¿Sabes, Charlie? Debería dedicarme a otro negocio. En este te encuentras con una clase de gente realmente pobre. No lo digo por ti, ¿sabes? Pero siempre tengo que tratar a gente con problemas. Gente que viene a empeñar algo o gente que quiere comprar barato. A mí no me gusta lo barato. Nunca me ha gustado y nunca me gustará. Debería haberme dedicado a vender piernas. O joyas. Entonces sí que habría tratado con gente rica. Ese es el tipo de gente que me gusta tratar. Pete. ¿Cuánto pone en el ticket? 2 pavos. Toma, firma aquí. ¿Sabes? Hay gente que dice que el dinero no hace la felicidad. Eso es una cosa que yo no entiendo. Gracias, Pete. Gracias por este negocio. Muchísimas gracias. Un trago, Jim. Cualquiera diría que te hierve la sangre. ¿Qué ocurre, Charlie? Ironías de la vida, Jimmy.
Charlie Barnes, un alcohólico, sacudirá el mundo de la prensa como no lo hizo en sus días de sobriedad. Para imprimir. Sí, señor. Sí. Sí, señora, le puedo dar dos respuestas. Primera, que no hable con desconocidos en los bares. Segunda, el hecho de que le pidiera casarse con él y le golpeara con el plato al negarse usted no es una prueba de que sea el asesino. Pero gracias por llamar. Adiós. Lo aceptes o no, es asunto de la policía. ¿Cuándo dejarás de creer que llevas colgada una placa de policía? Julie Allison. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo el asesino? Tienes que venir ahora mismo. Hay que decidir cómo llevar el asunto. Ya sé quién es el asesino. Esto es pura dinamita. Mira, Charlie, ese caso lo lleva Steve McClary. Es mejor que hables con él. No, no, Julie. Quiero decírtelo a ti. Quiero agradecerte todo lo que haces por mí. Julie, esto es tan importante que puede llevarnos a los dos a lo más alto. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí, que vendréis los dos a verme. Muy bien, necesitamos a alguien como McClary. Steve, escucha esto. Charlie tiene información sobre el asesino y está muy excitado. Será por el whisky, supongo. Sí, Charlie. ¿Qué pasa? Yo quería que viniera Julie, pero ella quiere que vengas tú. Quiero decir, que tú te enteres. Hola, ¿qué te pasa, Charlie? Oh, vete. Oye, estás enfadado, ¿verdad? Vete ya. ¿Qué he descubierto? He descubierto quién es nuestro asesino. Sí, Charlie, es fantástico. Y lo emborrachas para que confiese. No está aquí. Pero yo sé quién es. Sendero del Alto, señor. ¿Cómo? Es hacia adentro. Pues claro que estoy en el barrio, pero no he venido. Escucha esto. Acabo de sacar la historia del siglo de una casa de empeño. Está alucinado. ¿Ves lo que has conseguido? Ya está bien de tratarlo como a un deficiente mental. Escúchale. Por alguna razón está tan excitado. ¿Sabes cómo está? Delirando. Charlie Barnes, empapado en alcohol, ha encontrado la solución en una especie de monte de piedad. Charlie, ¿sigues ahí? Empecemos de nuevo. Oye tú, enano mental. La única razón por la que he llamado es Julie Allison. Pero antes de darle esta historia a un insolente cachorro como tú, se la daría al Daily Mirror. Charlie está borracho. Dice que lo vendrá al Mirror. Cuélgale el teléfono de una vez. Julie, acaba de salir. Creo que leeremos tu historia mañana en el libro. Adiós, amigo. ¿Quieres darme sopa? Gracias, tonta, Julie. Podría tenerte toda la noche con tus fantasías. ¿Desde dónde llamo? Desde la sala de desintoxicación de los 10. Tus $10. Bien, solo un par de horas, ¿vale? Un trago más, Gilly, para el camino.
Watson. Mark, creía que seguías acá en el barrio. He oído decir que tienes una historia. ¿Dónde has oído eso? ¿No es lo que le he dicho a Magler? Ah, estábamos charlando. Solo hablábamos en broma. Te he dado dinero. ¿Qué has hecho con él? ¿No habrás encontrado por casualidad un resguardo entre los billetes? ¿Un resguardo? ¿Te has gastado el dinero en sacar algo de un monte de piedad, Charlie? Pues lo que has sacado es mío. ¿Dónde está? Es evidente que te dirigías al líder. ¿Dónde está, Charlie? ¿Dónde está? Es una buena historia, Charlie. Tú querías ser importante, Mark. Esto te hará más famoso de lo que nunca pudiste soñar. Una buena historia. He esperado toda mi vida a tener una historia como esta. Ya la tienes, Charlie. Pero no la vas a escribir. Estás loco, Mark. Llevas 20 años cubriendo esta clase de noticias y sabes que no funciona. Ya sabemos lo de Charlie. Un vil asesinato. Es duro cuando se trata de alguien que conoces desde hace 22 años. Yo hace 25. No esperaba que algún día lo vería aquí echado sobre la mesa. Dígame, doctor, ¿es verdad que lo encontraron cerca del Daily Leader? Este. Sí, efectivamente. Fue en el Daily Leader. Él tenía una historia. Y siguiendo tu consejo de chico listo e insolente, se la iba a dar a la competencia. Estaba borracho, Julie. Yo no podía saber... Nunca lo estaba tanto como para no reconocer una buena noticia o para intentar vender una tontería a un periódico. Pero tú no te tomaste la molestia ni de escucharle. Tú y ese héroe tuyo, el genial Mark Chapman. ¿No pensarás que nos creíamos que tenía alguna información de verdad sobre el asesinato? Aún no lo sabemos. Claro. Tú y ese ambicioso, impasible y engreído Mark Chapman, si hubieras tenido un mínimo de respeto por Charlie Barnes, aún estaría vivo. Yuri, quizá tengas razón. Quizá la muerte de Charlie sea en parte culpa mía. Lo siento de verdad. ¿Pero qué puedo hacer? Venga, no seas hipócrita. Tú y Chapman sois de la misma calaña. Al menos hacedle un bonito funeral. Gran titular. El Express entierra a sus muertos. Charlie se lo merecía. Esas cosas, jefe. Acabo de recibir la cifra de ventas de ayer, Mark. 696.000. Estás subiendo. El Express tendrá que darte una gratificación. Y espero que sea antes que diga adiós, señora Rolling. Esto es el principio, Madison. Solo el principio. Así me gusta. Cuando ocupes la silla de director, recuerda una cosa. Eres un héroe con trabajo fijo mientras las ventas vayan subiendo. ¿Qué traes ahí? Algo que hará subir la cifra de ventas. Lo de Charlie Barnes. ¿De qué se trata? Charlie no estaba cerca del líder por casualidad. Tenía algo que publicar. No he encontrado nada entre sus efectos en el depósito, pero sí en el bar de Hill, desde donde nos llamó anoche. Una maleta que lleva medio ticket del monte de piedad de Pink. Lo he comprobado. Charlie se presentó ayer allí con un resguardo. Dijo que iba de parte de un amigo. ¿Y qué había? ¿El nombre y la dirección de Corazón Solitario? Mejor que eso, Mark. Mucho mejor que eso. Una fotografía del tipo que la mató. Fotografía, pero si no se le ve ni la cara. Bueno, ¿y qué? Esa es la primera pista que tenemos. Creía que lo teníamos todo resuelto. Claro que es una pista, pero bien pobre. ¿A qué nos lleva? Sabemos que la mujer tenía un marido. Se casaron en el 31 en Connecticut.
El marido fue quien la asesinó. ¿Cómo lo sabes? La marca en el dedo era una alianza de matrimonio. La inscripción podría delatarlo. Y se llevó el resguardo por si hubiera empeñado algún objeto comprometedor. Tiene sentido. A Charlie le dio el resguardo el propio asesino. Y debió haber estado con él ayer en algún momento, en algún lugar. Mucha gente puede haberlo visto, ¿correcto? Podría ser. Publica esta foto en primera página. Ofrece una recompensa por cualquier información. El asesino de corazón solitario golpea de nuevo. Cuando escribas la crónica, di que Barnes trabajaba en el caso para el Express, que estuvo cerca del asesino y que murió en cumplimiento de su deber. Mark, no sé si... Nadie puede negarlo y eso vende. Ofreceremos $1,000. Pero Steve, no esperes que nadie pueda reconocer al tipo de la foto, a no ser que tenga ojos con rayos. Charlie estableció una relación entre el tipo de la foto y el que le dio el resguardo. Creo que voy a rastrear el barrio. Allí es donde Charlie se debió encontrar con nuestro hombre. Suerte, muchacho. De corazón solitario golpea de nuevo. Bien, todos suyos, McLennan. Gracias, Henry. ¿Has visto qué caras? No volveré a tomar alcohol en toda mi vida. Bueno, algunos han bebido, pero aún se mantienen en pie. ¿Conocían a Charlie? Sí, todos. Si no le dais la información a McCleary, os parto la cara. O todavía peor. No os daré de beber cuando estéis viendo esas arañitas. ¿Quién de vosotros vio a Charlie el día que lo mataron? Que levanten la mano. Venga, levantad la mano. ¿Cuántos visteis a Charlie anteayer? Bien. ¿Dónde lo viste? ¿A quién? Este es el tipo que habla con los buzones. Charlie Barnes. No vi salir del antro donde dormía por la mañana. ¿Y tú? ¿Dónde lo viste? En el barrio Douglas. ¿A qué hora? Por la tarde. Por la tarde. Y llevaba un buen pedo. ¿Estaba con alguien? ¿Con alguien? Claro que estaba con alguien. Charlie no bebía nunca solo si tenía dinero. ¿Con quién estaba? Pero todavía no lo sabes. ¿Quién era? Yo. Y me pagó 3 copas. Oye, amigo. ¿Y tú cuándo lo viste? ¡Hoy! ¡Echadlo de aquí! ¡Vamos, fuera! ¡Pero qué es eso, tío! ¿Hay algún otro gracioso en la sala? Yo lo vi. ¿Sí? Bien, sigue. ¿Dónde lo viste? En la calle, cerca de casa de Pete, el prestamista. Sigue, sigue. Nada. Estaba con un tipo. Me pareció que era un colega suyo. Vamos, piensa, ¿recuerdas al tipo? ¿Recuerdas cómo era? Pues... ¿Qué quieres decir? Que puede que... por unos 50. Maldito. ¿Crees que podrías... por unos $1,000? ¿Quién lo reconocería? ¿Describirías al que estaba con Charlie ese día? ¿Y si luego... me darás esos $1,000? Seguro, siempre que lo encontremos. Está bien, sí que puedo. Continúa. Pero, ¿quién me va a pagar? Lo hará mi jefe. Entonces, mejor que se lo cuente a él. Está bien, vamos. Un con una llamada. No. Espera aquí. Thank you.
Mire, teniente, le diré al capitán que se está quejando del mejor hombre que nunca ha tenido en sus puertas. Si no lo ve, sí, es que está ciego. Sí, no tengas miedo de exagerar, Chapman, pero la próxima vez que tu gente monte un truco publicitario como este, os enchirono a todos. Vale, teniente, vale, le doy mi palabra. Adiós, amigo. Davis está gritando porque le dimos la maleta cuando ya lo había leído en el Express. Pues aquí tenemos otra cosa que lo hará feliz. ¿No será otra maleta? Un hombre que sabe quién le dio a Charlie el resguardo del prestamista. Bale. Pasa. No ha querido describírmelo a mí. Quería hablar con el jefe. ¿Usted es el jefe? Sí, no me hagas perder tiempo. ¿Dónde lo viste con Charlie? En la calle, junto a la tienda de mí. ¿Y lo viste bien? Adelante, describe. Póngase en pie. ¿Quiere? Sí. Es lo que me imaginaba. ¿Qué se imaginaba? Tenía su estatura, su constitución, su misma edad. ¿Nada más? Bueno, se lo he descrito, ¿no? Eso no es una descripción. En esta ciudad puede haber un millón de personas así. Incluso podría ser. ¿Qué hay de los 1000 pavos? Toma, presenta esto en la caja y te darán $5. Enséñale el camino. Vamos, ahí. Baxter, ¿dónde está el padre? Ha venido esta mañana. Ha escrito esto y me ha pedido que se lo diera a Chapman. ¿Qué es esto? Su renuncia. Pensaba quedarme la carta un día o dos, por si se arrepiente. Lo has hecho bien. Me la quedaré yo, ¿vale? Oye, Baxter, gracias. Hola, señora Allison. Ah, hola, Steve. Pasa. Gracias. Tengo la cafetera al fuego. Voy a ver cómo va. ¿Puedo hablar contigo sin que me eches la mesa encima o algo a la cabeza? Suéltalo y termina cuanto antes. Me he enterado de una mala noticia, Julie. Me han dicho que te has ido. Imagino que habrás derramado muchas lágrimas. ¿No es cierto? Sí, pero no han servido para nada. Con tu renuncia he perdido muchos apoyos. No me lo puedo creer de Steve McClary. Como quieras. Pero no creo que tu enfado pueda más que tus ganas de hacer algo en relación con la muerte de Charlie. No pretendas engañarme como si fuera una mujer tonta, Steve. Tu único interés y el de Chapman por la muerte de Charlie es explotarla para vender más periódicos. Julie, no escribo esto solo por la ambición infantil de ver mi nombre debajo de un titular sensacional. Sí, de acuerdo, es verdad que lo he hecho muchas veces. Pero ahora estoy trabajando en serio en lo de Charlie.
Vaya, no puedo creer lo que oigo. Este McClary ha cambiado mucho. He estado trabajando día y noche, pero ninguna pista me ha llevado a buen puerto. Solo queda un cabo por atar. Esta fotografía, la de la boda en Connecticut. Es extraño que la persona que los casó no los haya reconocido. A no ser que esté muerto o que no haya visto la foto. Sí, yo también lo veo así. Pero habría que tener una memoria de elefante para recordar una cara después de 21 años. Cuéntale lo que pasó con el elefante en la Quinta Avenida hace 4 años. Íbamos andando por la calle cuando de repente un total desconocido me paró. Resultó ser el joven cura que nos casó al padre de Julie y a mí en Portland, Maine. Hacía 23 años. ¿Y fue capaz de reconocerla? Y eso que me he puesto unos cuantos kilos encima. Hay gente que jamás se olvida de una cara. Está bien. No perdemos nada. Sí, llevaremos esta fotografía a todos los curas y jueces de Connecticut. Creo que vale la pena. Es mucho trabajo. Hacer listas, comprobar pistas... Se puede hacer. Si somos dos, sí, Julie. Me gustaría, Steve, pero me he despedido. Y prefiero morir antes que pedirle a Chapman que me vuelva a admitir. ¡Pero qué cerdo! No ha pasado de Baxter. La lista de iglesias no es problema. Los jueces siempre los podemos sacar de la guía de Hartford. Empieza a hacer tu maleta. Voy a la redacción para que impriman un centenar de folletos. ¿Y si Chapman no quiere que trabaje contigo en este caso? ¿Por qué lo haría? No se lo diré hasta que estemos listos para irnos, esta misma noche. Mamá, ¿crees que será prudente que viaje de noche con este joven? Siempre que no malinterprete eso de la libertad de prensa. Es usted maravillosa. Nos vemos para cenar. $5,000 por identificar a esta pareja. Steve, esto es como disparar en la oscuridad. A veces, ideas más disparatadas que estas han dado resultado. Tu pista más fiable debe estar aquí en la ciudad. Sí, y mi pista más fiable estaba aquí, pero terminó seco en medio de la calle. Lo que buscas es un fuera de serie, un tipo capaz de reconocer a alguien que vio durante 15 o 20 minutos en una boda que celebró hace 21 años. ¿Cómo sabes que solo los vio 15 o 20 minutos? Quizá eran fieles de su parroquia. Tal vez les casó un juez en su propia ciudad. Es como buscar una aguja en un pajar. Se puede encontrar la aguja si observas bien. No pensarás estar en este caso indefinidamente. Una semana, probablemente. Julie Allison viene a ayudarme. Todo controlado. Todo controlado. Y también lo de los 5,000 de recompensa. No, eso lo harás tú. Mark, ¿qué te ocurre? Vamos tras todas las pistas posibles. No te castigues más los sesos con esto. Si no se presta para más esta historia de corazón solitario, más vale que la dejemos estar. ¿Dejarla estar? ¿Olvidas que Charlie Barnes ha muerto? Tal vez encontremos al asesino. Has estado machacándome la cabeza con que no abandonara nunca. Y eso es precisamente lo que haré. Estaré en el Hotel Lenox. Información. Un número en Middlebury, Connecticut. Se llama Hacker y es un juez, pero no recuerdo el nombre. ¿Quiere efectuar alguna llamada? No, no, todavía no. Solo quisiera tener el número. Un momento, por favor. Oiga, señor, en la guía de Middlebury no aparece nadie con ese nombre. Gracias. Middlebury no es muy grande. Tal vez la operadora sepa algo del juez Hacker si ha fallecido o ya no vive ahí. Un momento, por favor. La operadora dice que solo lleva Middlebury 5 años y no conoce a nadie que se llame Harvey. Es toda la información que puede dar. Gracias. Thank you.
que no es nuestra pareja. Sí, seguramente estará usted equivocado. La mujer de la fotografía está muerta. Gracias por llamar, reverendo. Yo veo que sobran las palabras. Lo leo todo en tu rostro resplandeciente. 300 kilómetros para que un estúpido me diga que los dos de la foto murieron hace un año. Pues sí que tiene memoria algunos. Todas las caras le son familiares. ¿Diga? Oh, sí, Steve está aquí. Ese hombre de nuevo. Todos los días. ¿Qué se cree? ¿Que vamos a mantener en secreto lo que descubramos? Dime, Mark. Nada, solo dolor de espalda y algunos encuentros con gente confusa. 10 días es tiempo suficiente. Admite que estás equivocado. 2 días más. Lo dejaremos a final de semana. Sal del pajar. Será más fácil encontrarlo en la ciudad. No sigas. 2 días más. Ya no sé ni por dónde seguir. ¿Tienes tú algo interesante? Te voy a leer un ejemplo. De un juez de paz de Waterford. Mándeme los 5.000 y les diré algunos nombres de gente. Yo le mandaría una cara nueva. Me duele la cabeza. Voy a echarme un rato. ¿Por qué no te echas aquí? En mi habitación. McCleary. Bien, pásemela. Aquí uno, Franklin. ¿Diga? Sí, exacto. ¿Usted qué? ¿Qué sabe qué? ¿Qué ocurre? Un momento. Tengo la otra foto delante de mí. Sí, los casé el 19 de julio de 1931. En Middlebury. ¡Ah, qué casualidad! ¿Cómo? Oh, juez Elroy Hacker. Estaremos ahí en 2 horas. No se mueva y no diga nada sobre esto. Adiós. Recoge tus cosas. Se nos puede ir en cualquier momento. Salimos de Haystack. Despega en el despacho para informe completo. Llegaremos hacia las 9 de esta noche. Steve. Viendo aumentar su éxito por días, pareces demasiado preocupado. Es que siempre hay pequeños problemas que requieren la atención. Quizá podamos equilibrar lo malo con lo bueno. ¿Te acuerdas de lo que hablamos el otro día sobre tu compra de acciones? Sí. Pues he pensado que podríamos hacerlo. Señor Marchon, es fantástico. Por lo visto, no hay duda de que alcanzarás la gratificación. Será agradable tenerte de socio en el periódico. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.
Perdona por haberte hecho esperar, Mark, pero había mucho tráfico. Tu telegrama parecía importante. Encontré la aguja. Mejor dicho, al hombre de la aguja. Fue Hacker, Mark Chapman, el director. Encantado de conocerte. Hola, ¿qué tal, señor Chapman? Siéntese, juez. Gracias. ¿La aguja del juez ha ligado piezas? Digamos que ha atado bastantes cabos, aunque no todos. ¿Qué has descubierto? La identidad de Corazón Solitario y de su marido. El juez Hacker los casó en Middlebury. Se llaman Charlotte y George Grant. ¿Te das cuenta, Mark? El nombre del asesino es George Grant. Te he oído. El juez está seguro de poder identificar a George Grant si lo viera de nuevo. Sí. Mire, yo mismo hice la foto. Un pequeño servicio extra que el juez proponía a sus parejas. Sí, señor. Les mandaba una a ellos y la otra me la quedaba yo. Incluso ponía el rótulo de recién casados. Dice que los casó en Middlebury, pero Steve le localizó en Frank. Me jubilé hace 7 años. Soy aficionado a la pesca y me trasladé a la costa. Fui allí, donde vi su folleto por casualidad. En el despacho de un juez de paz, amigo mío. Siempre he dicho que habías nacido con estrella. Sí, y los McCleary hemos nacido sobre lechos de tréboles. Juez Hacker, ¿por qué está tan seguro de poder identificarlo hoy en día? Porque al poco tiempo de tomar la foto, ese tal Grant tuvo problemas con su mujer por algo. Aún recuerdo su voz hablándole con malos modos. Fue horrible. Ya sé qué estás pensando. Todavía hay que encontrarlo. Una aguja es inútil si no hay nada que coser. Necesitamos la tela. Me imagino que la encontraremos aquí. La policía convocará a los George Grant de la ciudad para que el juez les eche un vistazo. Ah, es Julie. Le ha contado a Davis lo que hemos descubierto. Davis está hirviendo como una olla a presión, tal como te advertí. Ya se le pasará. ¿Cómo a ti tu idea de la rueda de reconocimiento? Davis dice que no hará nada hasta que el juez Hacker no se presente a la policía. Steve no tranquila, puede detener. Muñeca. Le verán. Esta noche no. El juez es una exclusiva nuestra. Nadie hablará con él hasta que el periódico salga mañana. No me fío de los polis. Tú y Julie empezad a escribir, mientras yo llevaré al juez a un hotel. Vamos, señor Hacker. Yo prefiero esperar al señor McLean. Él dijo que iba a llevarme a su casa. Ese es el primer sitio al que acudirá. Más vale que venga conmigo. No creo que sea sensato irme con usted, señor Grant. Señor Grant. Chapman, señor juez, no Grant. Creo que debe descansar. Lo necesita. Si se llama Chapman ahora, hace 21 años cuando los casé, era George Grant. También era periodista. Ahora me acuerdo, trabajaba en el periódico de Waterford. Connecticut es la ciudad que no lograba recordar. Pero sabía que reconocería esa voz. Su cara ha cambiado. Pero es el mismo hombre. Va por los $5,000, ¿no es así, señor juez? Juez, es imposible. Está confundido. A mí me parece que sabe exactamente lo que hace. Esto es absurdo, increíble. Una locura sin sentido. Esa es la clase de testimonio que dará el juez, Steve. La policía encontró algunos restos de cabello en las uñas de la víctima. Creo que será mejor llamar a Davis. No llames, Allison. Julie te caló enseguida. Pero en cambio yo, el novato de McClane, confiaba ciegamente en ti. Te había colocado en un pedestal, Chapman. El gran periodista. El más grande. Tendría que haber un premio Pulitzer para el imbécil más grande del mundo. McClane, otro de tus estúpidos esclavos. Son cosas que pasan. La muerte de mi mujer fue un accidente. Y Charlie Bass, que nunca hizo ningún daño a nadie. Un borracho inútil que no tenía razón de vivir contra una carrera que estaba a punto de conseguir su premio. Ahora sí que tienes una gran carrera. Todo se fue por la borda. Tendré que hacer nuevos planes. Debiste echar a correr al recibir mi telegrama. Cuando la muestra es fuerte, no echas a correr a no ser que no te quede más remedio. No lo intentes, muchacho. ¿Qué
Sabía que os encontraría. ¿Es otra tomadura de pelo o qué, chicos? Este. Una vez te dije que algún día tendrías una buena historia. Pues ya lo tienes. Sí, ya estabas. Ahí va la historia. El esquivo asesino de corazón solitario por fin fue atrapado anoche en un despacho del New York Express. Fue capturado gracias a la persistencia de un reportero que aprendió el oficio del propio asesino. Y resultó ser Mark Chapman, director del New York Express. Escríbelo bien, eso vende mucho. ¡Suelta el arma, Chapman! Asesino de corazón solitario.